No sé si he sido bastante claro antes cuando he expresado mi agradecimiento al trabajo anterior del equipo, personalizado con Juanjo, porque me dejó esto con el convenio cerrado, unos cuantos seres ya hechos, aunque da recorrido ahí, por desgracia, ¿no? Pero bueno, la verdad es que me encontré esto también muy bien, muy bien. Y luego me he olvidado mucho también de cuando hemos dicho lo que era el equipo de la agrupación, el aparato y las personas que compatibilizan sus ocupaciones o la agrupación también, que nos apoyamos mucho en las secretarías de la federación, ¿eh? Y hay que reconocerlo, porque esto es así, porque si no, no podríamos desarrollar este trabajo en equipo que hacemos entre todas y todos. Y también la asesoría jurídica, que los tenemos fritos y asfixiados, pero bueno, que trabajan la hostia y con un gran éxito, y tener en cuenta que no somos nosotros solos, que hay tres sectores más ahí persiguiéndoles continuamente. Y pues acabo ya, es decir, dicen que viajando se aprende. Yo he hecho algunos cuantos viajes por el mundo que te sirven para entender muchas cosas de las que pasan y no verlas solo por la tele ni leerlas. Pero hay dos viajes que son, pues, por ejemplo, al interior del sindicato. Y también se aprende mucho ahí. Y yo, que llevo muchos años en esto, pues en este último año he hecho otro viaje al interior del sindicato. He aprendido muchas cosas nuevas. He compartido muchas experiencias que no había tenido todavía y por tanto ha sido muy enriquecedor, de verdad os lo digo, ¿eh? Por tanto, nunca es tarde para aprender a compartir. Y termino diciendo una cosa, dicen que nadie es imprescindible, bueno, pues igual persona a persona no, pero esta organización, y lo digo un poco para poner en valor, como decía antes Chema, todo el trabajo que estáis haciendo las personas que estáis aquí y que no están. Esta organización es imprescindible ahora y en el futuro, en este país. Creerlo así porque es verdad. Por lo tanto, gracias, viva las comisiones obreras.